Compañeros, ¿cómo estamos? Bienvenidos al capítulo 5 de Wallstein, la vieja sangre. Vamos a continuar, como siempre, reuniendo todos los coleccionables y disfrutando del juego. Ya sabéis, me gusta repetirlo, en la parte informativa, abajo, desplegar la pestañita de ver más detalles, encontraréis un URL muy útil para aquellos que no quieran ver el display y solamente quieran utilidad. Y para quien quiera disfrutar... ¡Adelante vídeo! Dificultad Uber y además mostraremos como siempre el modo pesadilla. Ese viaje al pasado. ¡Mis cosas! Cosa se pone muy emocionante y muy divertida. Cada vez más divertida, la verdad. Gracias. Entonces, ¿a dónde vamos, Kessler? Realmente muy contento. A Wolfsburg. Helga estará allí, con la carpeta de documentos. ¿Qué hay en Wolfsburg? Muerte, agente Blaskovich. Muerte. Muerte. Welcher Tag ist heute? 17 de marzo. Domingo. El día del Purim. Sí. Hice este regalo para una amiga en el taller de mi padre aquí en Wolfsburg. Es una tradición judía dar comida este día. Pero yo quería que tuviera algo especial. ¿Qué es esto? Un gato. Su animal favorito. Se lo iba a dar, pero entonces llegaron los nazis y... Me encanta este momento, es muy místico. Esta es una ciudad de secretos. Al mismo tiempo dramático y triste. Acosada a lo largo de la historia por la muerte y la destrucción. Y ahora, Helga hurga con un palo en sus entrañas podridas, con la morbosa curiosidad de un niño. ¿Qué es en la tasche? Flugblätter. Mi mujer repartía folletos como estos en Berlín. Los cerdos nazis le pusieron una soga al cuello por hacerlo. Schrecklich. Keine Sorge, Annette. Herr Blaskovich kümmert sich dich, wenn ich weg bin. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Además, la ciudad tiene pinta de estar realmente muy bien cuidada y los detalles seguro que son espectaculares. Agente Blaskovich, no tiene que leer al agente 2 de la OAS. Llamé para avisarle de que venía. El agente 2 sabe dónde está Helga. Bien. Tantas muertes por una estúpida carpeta. Si no la encontramos, habrá muchas más. Se ve más espectacular el juego que Annette y yo nos escondemos aquí. Robé unos dispositivos de radio de esos cerdos nazis. Podemos usarlos para comunicarnos. Tenga esto. Luego salga de la barca y ayúdeme a meterla bajo el embarcadero. Ok. Venganza. Ahí está, escondidita. Bien, vamos a ir. La casa de la gente 2 está pasada a la plaza del mercado, al noroeste, detrás de la taberna.
Junto al local de Schmidt, una antigua panadería. Use la misma contraseña que antes. Vale, veamos, porque no sé. Vale, sí, sí, tenemos armas. Yo digo, no estaba muy seguro de si realmente aparecíamos con las armas que teníamos ya o sin armas. Aunque realmente en ningún momento nos las quitan, con lo cual tendría poco realismo no las quitaran por el artículo 23. Bien, mapa de la zona, por si a alguien le interesa. Tiene bien saberlo y tenerlo para aquellos que luego lo tengan, pues hacer una recopilación de información a la hora de mostrar objetos y demás. ¡El mapache! ¡No! Bien. Bueno. Vale, un poquito más de blindaje, que siempre viene bien, muy rico. Estoy viendo ahí un Nancy. Pero claro, el problema es que ese Nancy, no sé yo si dispararle. No es blindado en realidad, debería de poderle matar. Bueno, se ha ido, así que vamos a pasar de él. Si se ha ido, pasamos de él. Bueno, rifle de tirador, que nos viene muy bien. Ya sabéis que es un arma, la verdad, que bastante buena en el juego. Si mato a este tío, el otro lo va a ver. Uy, se ha mosqueado. A ver si lo puedo matar, pero detrás de las cajas. Ahí o en el puente. A ver, mal, porque yo no quería matarla así, pero bueno, venga, va. Hostias, mirad, ahí hay un comandante. Qué bien nos viene, puta madre. Uno que nos quitamos ya. A ver si va solito, con suerte. ¡Hostias! ¡Qué cojones! No me ha hecho ni puta gracia eso. ¿Qué pasa? ¿Me ha visto qué? Mira, ahí viene el otro. ¡Hijos de puta! Ha sido un poco injusto esa situación, ¿eh? Me podía haber pegado de tiros y he intentado hacerle la ejecución y me dio un poco la pata. Bien. Actun. Se acabaron las tonterías, venga. A tomar por culo el sigilo. Bien. A ver, veamos. Un poquito más de munición de escopeta, vida, vale, fenomenal, pues muy bien. Y más chalecos. Vale, pues precisamente estábamos yendo al primer objeto. Nada más salimos de esa ubicación. Si giramos a la izquierda, pasamos por debajo del puente, damos a esta ubicación donde encontramos la ametralladora pesada, o lo que parece ser una zona donde podemos ubicar a una ametralladora pesada. Pues aquí
Tenemos los lingotes del oro. Del oro de Moscú. Bien, 33. Y el primero del vídeo. Perdón, que me pica la nariz. ¿Cómo odio cuando estoy grabando y me pica la nariz? Es que no sabéis qué molesto puede llegar a ser. Vale, continuamos. Me jode un poco porque lo teníamos ya ahí, lo habíamos hecho y zas. Nos ve en el último momento. Me cago en todo. Además se han alterado y ya han venido muy emocionados. Lo bueno que como ha venido el comandante rápido, no les ha dado tiempo apenas de ponerse nerviosos. He visto una nota desde allí a lo lejos. No la encuentro, a ver. Ah, aquí, esta es. Ah, vale, no vale para nada. A ver, vamos por aquí. Bueno, viene también bien echar un vistacillo al producto, la ubicación, cómo se lo han montado. Me gusta, me gusta, me gusta todo. Bien, cruzamos el puentecito este, desde donde habíamos cogido el anterior coleccionable, que es ahí arriba, ¿vale? Donde básicamente hemos parado. Cruzamos este puentecito, giramos a la izquierda y donde está esta ubicación que parece que tiene una especie de grúa. Nos metemos aquí dentro y en el agua, ¿vale? En el agua, si queréis poder tomar de referencia esto que tenemos aquí. Y en el agua encontraremos un lingote. Vamos a bucear un poquito y ahí está, ¿vale? Aquí. Por si alguien se nos pierde. Vale, perfecto. Facilito, sencillo y para toda la familia. Vale, vamos a proseguir. Ha sido muy buena porque estaba ahí en plan motivado, intentando darme, pero al final el que le he dado ha sido yo. Vale. Aquí tenemos el siguiente coleccionable. Bueno, podéis tomar el camino que queráis, bien de por la izquierda o bien por la derecha, pero el caso es que tenemos que ir a esta casita de aquí, ¿vale? Esta zona donde nos ha salido el blindado. Y dentro de ella. Donde está disparando ese motivado. Vale, donde ha disparado ese motivado. A la derecha. Debería tener cuidado. No mate a nadie si no es necesario. ¿Cómo? ¿Que mate a todos los nazis que pueda? Ahí arriba, ¿vale? No le oigo, Kessler. Mucho. Ahí está el lingote 35 y 3 ruido del vídeo. ¡Puta! Hola. He venido a darte amor. Y no te lo vas a creer, pero es todo tuyo. Bien.
Bien, los siguientes objetos que vamos a ver del vídeo. Ya más o menos os podéis hacer una idea porque los estoy viendo yo desde aquí. Así que es facilito, es facilito. Más cascos, importante, porque recordar que los cascos nos hacen falta para un premio. Vale, no obstante, me gustaría echar un vistazo a la zona. La hemos dejado un poco a medias de echar un vistazo. Bien, subimos por aquí. Y donde estaba aquí toda la marabunta de alemanes que nos estaban disparando, pues aquí tenemos el primero. Aquí. Aquí no, aquí arriba, perdón. Aquí, en la columna. Ahí está. ¡36! Y 4 del vídeo. La verdad es que vamos bastante rápido. Hemos reunido bastantes coleccionables en muy poquito tiempo, ¿verdad? Más munición. Vale, pues lo siguiente. Lo siguiente. Achtung. Salimos por aquí. Y lo tenemos en esa plaza. Pero primero vamos a intentar limpiar la zona. Está yendo bastante rápido este capítulo. Aunque no todos van a durar las 2 horas de rigor que nos ha durado la anterior, ¿no? Que estuvo realmente muy interesante el asunto, la verdad. 2 horitas de vídeo son 2 horitas. Coño, vete a tomar por culo de ahí. Bueno, ahora cuando se vaya este se va a dar la vuelta, míralo. Yo no sé si ese robot enorme nos vería, o sea, quiere decir, si ve el cadáver, ¿qué pasa? ¿Se cabrea? ¿No se cabrea? Bueno, tenemos que subir aquí arriba, ¿vale? Tenemos que subir y aquí encontraremos el siguiente lingote. A la placita esta del medio y aquí está el lingote. A ver, aquí, en el nido de tirador. Ahí está, ¿vale? El lingote número 37 y 5 del vídeo. Con lo que molaría hacer ahí a los Far Cry, ¿eh? Tirarte encima y reventarla ahí con el cuchillo. Pero no sé si funcionaría. Bien, estoy viendo el comandante ahí al fondo. Vamos a intentar darle. Ahora en la próxima. Tendrá que venir. Uf. Acabo de disparar sin querer. Pero normal que se mosquee. Y ahí está el otro. Vale, ahí está el otro comandante. Y desde aquí yo creo que vamos a tener tiro. Está detrás de la columna. Vale, en esta pasada le damos. A ver, ¿se va a quedar quieto o no?
Se queda quieto detrás de la columna. ¡Qué hijo de puta! Vale, pues le tenemos que matar en movimiento. A ver si no da la alarma. Ah, no, está quietecito, míralo. Vale. Ojo de águila desbloqueado, que es una de las habilidades de matar a X oficiales en sigilo. Así que no lo hemos hecho tan mal, porque podíamos haberlo hecho sin que... O sea, nos podían haber detectado y no nos han detectado. Bien, bien, ¿no? Está bien. Vamos a ver si nos podemos ir. Yo creo que sí. Y no nos han visto los malos. Así que tranquilamente nos podemos marchar de la placita. Bueno, bienvenido sea. Bien, lo siguiente que vamos a ver es el modo pesadilla. Así que ya sabéis lo que os digo siempre en el modo pesadilla. Si no queréis verlo, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer es mover la barrita hasta el momento que termine el modo pesadilla. Sé que luego habrá gente que diga, joder, pero es que yo no quiero ver el puto modo pesadilla y me pone aquí el modo pesadilla. Yo lo pongo porque creo que, bueno, pues es ahí, hay que ponerlo, ¿no? Desde mi punto de vista, ya que forma parte del juego. Pues aquí, cuando veamos a este hombre, miramos a la izquierda y veréis que tiene una cama por aquí. Por aquí tiene una cama el buen señor, a la izquierda, ¿vale? A la izquierda tiene una camita, pues aquí está, el modo pesadilla, otra de las fases que tenemos del modo pesadilla. Pues adelante, modo pesadilla. Recordar que, bueno, yo estoy jugando en modo pesadilla, pero en modo Uber. Vale, compañeros, pues ya volvemos al modo convencional. Veamos a ver ahora qué tenemos que hacer y esas cositas. A ver si está aquí el vagabundo de antes. Vamos a echarle dinerillo, que nos diga algo. Hola. No nos dice nada. Pero presupongo que las buenas acciones nos darán algo, ¿no?
Venga, pues continuamos. Abra la puerta que está en un lado del edificio. Hay una llave debajo de la roca grande. Use la ventana del sótano. Vale, habéis oído lo que ha dicho, ¿no? Debajo de la puerta grande hay una llave. Pues esta llave nos dará acceso a los siguientes objetos que vamos a ver. Importante. Importante, vale. Pues una vez abrimos, aquí a la derecha tenemos un objeto, un lingote, ¿vale? Antes de abrir, importante, antes de abrir, porque si no os lo pasaréis. Es muy importante que lo hagáis antes de continuar. Y lo siguiente que vamos a ver, ya sí tenemos que entrar, que es una de las cartas. Tenemos que entrar aquí. Tomar de referencia la puerta antes de entrar a ella. Bien. Madre mía, ¿dónde tienes la camiseta, guapo? Pipa, tú eres el agente 2. Ahora la enfermera Inga. Bien. Descansa los pies, sírvete un poco de té y galletas. Nada más entrar, a la izquierda tenemos la carta, ¿vale? Así la que primera. Te han transferido aquí. La primera carta de Pipa. Sí, y aquí, lingote. No te veía desde... Lingote y carta, ¿vale? Ya solo faltaría una carta y un lingote. ¿Qué ha pasado? Oh, eso fue la monda. Wesley me derramó la cerveza en las domingas. Al muy patoso. Intenté salvarlo, Pipa. Ya lo sé, querida. Lo siento, no es momento para sensiblerías. Escucha, sé lo que buscas, Blasco. El hombre que tengo ahí en la cama es uno de los lacayos nazis de Helga. Antes de que se echara una siestecita, le solté la lengua. La carpeta que buscas está en la habitación de Helga, en la taberna de Gullburg. Por lo visto, está hecha una sibarita del vino. Vístete de camarero y quizá consigas acercarte. Pero por favor, ponte algo de ropa de una vez. Hay una camisa en ese baúl. Podemos sentarnos. Bueno, el mapa, vamos a cogerlo. De la casa de Pipa. No es que me repugne la visión de tu torso desnudo, BJ, pero tienes que pasar desapercibido. Ya, pero antes de eso yo quiero sentarme. La verdad es que se está acogedor. Hay que admitirlo, se está acogedor. Enhorabuena por ese físico escultural. Oh, y deja las armas. Los empleados de la taberna no llevan armas de fuego. Ah, claro. Sácate los huevos. Ya lo que faltaba. La gente sigue a estos imbéciles sin más, como esbirros descerebrados. Quizá no se merezcan nada mejor. ¡No sin mis armas! ¡No! ¿Más? No pasa un poco, ¿no? Con eso, dejar las armas. Las bisagras están oxidadas. Ven a ayudarme con esto, Blasco. Vale, pues nada, vamos a ayudarla. El túnel es de 9,4 metros al lado hasta el pozo del patio trasero de la taberna. Vuelve cuando hayas obtenido la carpeta de Helga. Y haz el favor de no ahogarte, cabroncete adorable. Cabroncete adorable. Muy buena esa, venga, va. Espero que las bisagras no se oxiden hasta que vuelva. Vale.
Vale, antes de entrar tenemos los lingotes de oro, ¿vale? Importante. Y los cogemos y luego ya pues... ¡Hostia puta! ¡Qué susto me ha dado! No sabía yo que había perros. Me han hecho todo el lío, ¿eh? Vale, un poquito más de vida porque la hemos liado, pollito. Creo que era por aquí. A ver. ¿Dónde estábamos? No entréis sin coger el lingote. Creo que era aquí. ¿Vale? Ahí, justo en la ventana. Ese sería el lingote número 48 del vídeo. Tan solo faltaría una carta que la encontraremos dentro. Así que ya podemos entrar. A ver qué es lo que sucede, ¿no? Y esas cosas. ¡Ah, otra vez la rata! Tenía un antro mesquite. Allí me gané mi primer dólar. Me lo gasté todo en caramelos. Caramelos, dulces caramelos. La rata, otra vez, ¿eh? Yo quiero salvar la vida a la rata. Debería ponerme un delantal por aparentar. Si tienes cara alemán, no te hace falta aparentar, hombre. Bueno, ¿no puedo sacar la pipa aquí y liarme a tiro? Vaya fiesta, se están corriendo, da ganas de unirse, ¿eh? Si no fuera porque son nazis. Este es el de la puerta, el del primer... el del inicio. No, el primero que vemos. Que además está un poco mal hecho, la verdad. El personaje. ¡Uva! Vale, este se... Tenemos que entrar aquí, ¿vale? Y aquí es. Antes de ir hacia la izquierda, vamos aquí. Y ahí tenemos la carta. Importante, no vayáis a otro lado. Si nos da tiempo, pause. Vale. Ahí está la carpeta. Nicht zufrieden. Ach, halten Sie doch die Schnauze, Sie Jammerlappen. Wie bitte? Nach allem, was ich für General Strasse in Erfahrung gebracht habe, soll... Schicken Sie ihn weg, damit wir unser Gespräch fortsetzen können. Ach, Schreiner, verdammt nochmal, jetzt lassen Sie mich doch erstmal meinen Wein genießen. General Strasse will Ergebnisse sehen. Como sabía yo que había que dejar ahí. Warten Sie. Mierda. Bevor Sie gehen, müssen Sie meinen Wein probieren. Setzen Sie sich. Wie heißen Sie? Franz. Franz? Mein Cousin ist auch so. Fasziniert Sie das, Franz? Als Kind habe ich meine eigenen Karten gezeichnet und im Wald bei uns zu Hause nach Schätzen gegraben. Ja, so konnte ich allein sein. Und dann bekam ich auf einmal Polio. Ich war Monate ans Bett gefesselt, hatte schreckliche Träume. Und dann starb mein Bein ab. Habe ich deswegen geheult? Aber natürlich. Ist ja normal. Aber aufgeben ist was für Schwächlinge. Ich habe nie aufgegeben. Ich habe mein Schicksal in die Hand genommen.
Haben Sie Ihr Schicksal in der Hand? Franz? Nur zu. Probieren Sie den Wein für mich. Oh oh. Und? Köstlich. Sie haben einen interessanten Akzent. Köstlich. Das ist der erbärmlichste Wein, den ich je getrunken habe. Der ist sauer, um Gottes Willen. Trinken Sie aus. Ja, alles. Trinken Sie. Uy, qué mal rollo. Man riecht es sofort. Wie feuchter Keller. Muffig. Ein Hauch von Rosine. Schimmer. Süß wie Portwein. Ein Rotwein sollte nicht nach Port schmecken. Sowas würde ich nicht mal meinem ärgsten Feind vorsetzen. Helga! Warum verschwenden Sie Ihre Zeit mit diesem Banausen? Porque, mi querido, incompetentes Reina. No es un camarero. Es un espía. ¡Ya puta! ¡Ya tu atroz alemán! ¡Y ahora deme la carpeta! Behalten Sie ihn im Auge. Was ist los, Eberhard? Nee, qué bueno el tío con el monóculo. Eberhard, unternehmen Sie nichts, bis ich bei Ihnen bin. Erschießen Sie ihn! Yo he disparado y todo. Era cinemática, pero yo he disparado. Oh my god, vale, bien, 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 ha estado bien. ¿Qué cojones ha pasado? Mit Dynamit gesprengt, das muss das Erdbeben ausgelöst haben. Gott, diese Stadt. Raus, schnell, bevor das ganze Gebäude einstürzt. Wir müssen zur Ausgrabungsstätte. Vale, un capítulo cortito. La verdad que comparado con el anterior, que ha sido muy largo, este ha sido cortito, pero no tiene por qué ser todos largos, así que bien. Personalmente me parece bien. ¿Qué secretos busca Helga? Además que con el modo pesadilla, pues bueno, es un poquito más largo aún. Kessler, que ¿puede oírme? Helga se... Cortamos aquí porque todo lo que venga ya es parte del episodio número 6. Espero que os haya gustado, pese a que ha sido un poquito más corto. Dejar una manita si queréis más Wallstein en La Vieja Sangre. Y hasta el capítulo 6, compañeros. Gracias por estar al otro lado de la pantalla.